Buenos días para vos y para todos. Bueno, efectivamente, es la modalidad que tienen estos motochorros en la zona de Arroyito. Estamos hablando de Cordiviola al 1100 prácticamente. Como podemos compartir en imágenes, se ve que una mujer desciende de lo que es Génova y Cordiviola, al parecer del colectivo, empieza a caminar por esta vereda y cuando llega más, saliendo ya del registro de la cámara, vuelve corriendo. Allí, evidentemente, previamente pasa estos dos sujetos en la moto en donde la intención era robarles. Ella trata de escapar, lamentablemente no logra disuadir los delincuentes y estos se llevan el bolso que ella arroja. Pero esta problemática parece algo común, no solo de este barrio, lamentablemente. Es la modalidad que tienen estos delincuentes en moto, que en este caso era un hombre y una mujer, que llevaban algo en el medio, parecía como que estaban circulando sin ninguna intención, pero la intención era el robo. Y acá, conversando con los vecinos, lo que nos contaban es que prácticamente utilizan una esquina de espera, ¿no? Dejan la moto esperando, buscando la presa indicada, y cuando esta persona la encuentran, atacan. Estamos con Yamil, con otros vecinos de acá de este edificio, que es el que registró el robo. Bueno, nos decían, esto es constante, todo el tiempo sucede. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, obviamente, esto es moneda corriente. Yo te decía fuera de cámara, yo tengo 34 años y viví toda la vida en Arroyito, o sea que lamentablemente es un karma que lo venimos arrastrando desde hace un montón de tiempo. Y sí, la modalidad es esa, o sea, obviamente buscan la presa, la siguen, cuando no hay nadie, son dos segundos y aparece el robo. Y bueno, en varias oportunidades esto se ha sucedido, hay zonas donde generalmente pasa con más frecuencia, hay épocas puntualmente, no sé si tiene que ver con que se libera la zona o no, donde pasa con más frecuencia también. Entonces, bueno, es como que es en parte un poco intentar hacer un reclamo más a los tantos que hay, obviamente, pero sobre todo recalcar e insistir que acá si no se pone mano dura, la cosa no funciona, muchachos. Entonces, eso es muy sencillo, o sea, la gente sabe que si roba no le pasa nada, que lamentablemente las penas son mínimas, cuando las hay, si es que las hay. Entonces, bueno, o sea, es una libertad total para que hagan lo que quieran, como quieran, y sobre todo, bueno, a veces con consecuencia que lamentamos, hoy por hoy fue simplemente un robo, un arrebato al azar y no hubo ningún lesionado, ningún herido, pero bueno, sí, pero no es la idea. Ustedes, él me decía, Sonia, que salen prácticamente sabiendo que si tenés que caminar dos cuadras podés ser víctima de un robo porque no salen con tranquilidad. Y otra cosa que me marcaban era que nosotros, fíjate dónde estamos, Sonia, ubicado, que es bien a la parte trasera de lo que es el gigante Arroyito. Es un paredón, absolutamente. O sea, un paredón donde no tenés un lugar de refugio, un callejón. Callejón es eso. Y encima no tiene luz tampoco. Nada. Solamente la luz aparece el día que hay partido y si no, olvídalo. Claro, o sea que se vuelve una boca de lobo prácticamente. Es invisible todo lo que hay. Exacto. Claro. Acá la señora me decía, se esconden en la esquina. Usted baja con la basura y no quiere salir porque los ve esperando. Claro, porque están en la esquina, en aquella esquina, con la moto así, como en Ochaval, porque están viendo a ver si van a salir por Cordiviola o por Génova. Entonces, bueno, cuando yo veo la moto con dos personas paradas mirando y me voy adentro otra vez, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, no, esto es pendiente de cómo uno puede salir a la calle, como que todo el tiempo están mirando. Exacto. Es moneda corriente ver a los motochorros. Lo que pasa es que tampoco uno puede estar en la calle mirando para un costado, para el otro. Y bueno, yo mucho no salgo por la pandemia, pero es así. La realidad es que no debería ser función nuestra el tener que protegernos a todos nosotros de nosotros mismos. O sea, la realidad es esa, o sea, vos vas a ver que no hay un patrullero jamás circulando acá por la zona. Entonces, si nosotros no tenemos la seguridad de parte de quien nos debe dar la seguridad, y lamentablemente la cosa no va a funcionar nunca. Por último, ¿ayudaría a que se coloque un poco de luz? Tal vez eso disuadiría un poquito, digamos, el hecho de que vengan los delincuentes. Sí, yo creo que sí. Donde hay más luz, en general siempre tienden a mermar un poco los delitos. No sé si es la solución, calculo que no, pero bueno, todo ayuda y suma como extra. Gracias, muy amable. Bueno, Sonia, el pedido de los vecinos, bueno, lamentablemente lo escuchamos a diario, no es el único barrio, ¿no? Decimos que esto sucede constantemente. Ellos, en representación de toda la cuadra, están mencionando la problemática de esta cuadra puntual, que parece una boca de lobo. Tal vez un poco de luminaria por parte de Cruz ayudaría, y de esa manera también tal vez evitaría que los delincuentes estén ahí al acecho, y sobre todo escondidos, ¿no? Porque al haber poca luz, hace que esto esté las condiciones dadas para que se escondan detrás de un árbol, de
detrás de un contenedor con la moto y esa es la modalidad. Esperan el momento y atacan. Sí, y si es Cordiviola o es Génova o es directamente la avenida de la costa que pasa por enfrente de Central y es un corredor abierto para que puedan escapar. Por ahí si hubiese un poco más de controles con respecto a las motos que circulan, también bajaría la cantidad de sospechosos en motocicleta. Porque vos fijate, la vieron pasar, dieron la vuelta de contramano y la robaron. Digamos, están ahí al acecho. Entonces, a lo mejor un poquito de luz para la noche. Esto fue a las 8 de la mañana, así que la luz no tiene nada que ver. Un poquito más de patrullaje, como ocurre en todos los puntos de la ciudad. Y bueno, y controles para aquellos que se manejan en moto, que son los que suelen ser partícipes y protagonistas de estos robos. Gracias, Ceci. Nos mantenemos en contacto.